¿A qué se dedica un ingeniero agrónomo? No. No. Ingeniero agrónomo, bueno, en el campo, en lo que es el campo, creo que más es chef de lo que es el interior, la forma de cultivo. ¿Ustedes qué creen que hace un ingeniero agrónomo? Trabajar. Se ocupa de todo lo que es campo, esas cosas. No sé. Yo creo que a la parte de lo que es sembradíos, tierras. El agrónomo revuelve la tierra para ver si sale algo. El egresado de la ingeniería agronómica interviene en el diseño y gestión de sistemas productivos agropecuarios, interpreta los problemas agronómicos y propone soluciones estratégicas. Evalúa proyectos para desarrollar las potencialidades de los recursos naturales de la comunidad local y regional. Racionaliza, además, el uso de los recursos naturales para garantizar una producción sustentable, atendiendo las exigencias ecológicas y económicas, reduciendo costos y aumentando la competitividad del medio. Está capacitado para interactuar con instituciones públicas y privadas y para fomentar el desarrollo productivo. Puede integrar equipos de trabajo para realizar estudios de investigación de mercado y planificar procesos de producción y comercialización de productos agropecuarios. Estudia sobre el impacto ambiental, los avances tecnológicos del sector y puede intervenir y capacitar a pequeños productores en su proceso de crecimiento. ¿Qué se necesita para estudiar ingeniería agronómica? El estudiante de ingeniería agronómica deberá estar dispuesto a desarrollar su pensamiento crítico y la creatividad a fin de solucionar problemas desde los conocimientos del metabolismo animal y vegetal. Además, deberá interesarse por contribuir a la sostenibilidad del patrimonio ecológico del país y procurar el desarrollo productivo de la región. Bueno, un ingeniero agrónomo se dedica básicamente a trabajar en la parte del que campo, toda la actividad del que campo, de la parte de lo que es de animales y la parte de lo que es vegetales, de la parte pues, tanto que cultivos extensivos, intensivos, lo mismo con animales. También se está dedicando a la parte de lo que es la docencia, a la parte de lo que es investigación, toda la parte de laboratorio. Es muy amplio el espectro, se necesitan muchos ingenieros hoy en día por cómo está la situación, porque está en auge y se está expandiendo, porque cada vez se necesita más alimentos, se necesita alimentar más bocas por el aumento de la población mundial y bueno, se necesita justamente profesionales para que estén atendiendo este rubro. Si a vos te gusta los animales, te gustan las plantas, te gusta la biología, te gusta la naturaleza, esta carrera es para vos.